NBC assistant director Harold Cooper. Tell him it's Raymond Reddington. It really is him. What does he want? You must have many questions. So let's begin with the most important one. Why I'm here. El poder es como los bienes raíces, es la ubicación, ubicación, ubicación. Mientras más cerca del origen, más alta es la plusvalía. Dentro de unos siglos, cuando las personas vean este video, ¿a quién van a ver sonriendo al borde del cuadro? Felicidades. Quiero usar la frase diplomacia por goteo, así Frank, nos... te voy a interrumpir. No te vamos a postular como secretario de Estado. Tu lealtad absoluta e incondicional es suya. Estamos en una zona ética muy gris e ilegal. Money. That which separates the haves from the have-nots. Patience, frugality, sacrifice. Deciding to invest in your family's future. Buddy, where's my $5 million? Someone's going to die. Relax. Why do I have this feeling we both know that you'd be better off dead? Marty! We're gonna kill your family and be done with all this madness. Jesus, Marty, he knows the kid's names. Last chance for witness protection. A diferencia de muchos colegas, no les voy a enseñar cómo estudiar la ley o teorizar sobre ella, sino cómo practicarla en un tribunal. Buenos días. No sé qué terribles cosas hicieron en sus vidas hasta este día, pero su karma está fuera de balance para estar asignados a mi clase. Soy la profesora Annalise Keating. Este es Derecho Penal 100, o como yo prefiero llamarlo. ¿Cómo salirte con la tuya en un asesinato? Something really weird just happened at the train station. What? I saw a girl kill herself. Ew. Yeah, and she looked exactly like me. I've got to go up to a flat. Got $75,000 in a savings account. Ivan, you're damn right. Beth, what's happened? A lot. You're not Beth. Do you even know who you're talking to? How many of us are there? Hola, señora Tanetti, soy el detective Dan Leroy. Él es el teniente detective Harry Ambrose. Queremos hacerle algunas preguntas. ¿Cuál es su relación con Frankie Belmont? No lo conozco. ¿No tenía ninguna interacción con él antes de hoy? No. Jamás en mi vida lo había visto. Entonces, ¿por qué él lo mató? Ella lo ataca en público. Ese es un asesinato impulsivo, es emocional. Por eso no tiene ningún sentido. 10, 9, 8. La mente puede engañar. 6, 5. Nueve cosas que 4, no están ahí. 3, 2. David, I'm signing you to the Home Secretary. Very good, Mum. To move up. She's got an agenda. To heighten fear and to seize power. Require apologizing for the past. Did you mean what you said? I don't need you to vote for me. Are we facing a state of emergency? I need to protect me.
Rest assured, Mum. I'll do what's required. Stay down! It's okay. It's okay. You cannot keep pretending you're okay. This is a very dangerous politician. Someone's got to stop her. Oh, please! Get down!